Please stay tuned following this presentation for previews of other Barney Home videos. Barney y sus amigos. Todos. Está bien, dice.
Una aventura de la imaginación. Una hermosa princesa te espera en la jungla de la imaginación. Ven a decirle cómo llegar a casa. Esto es muy emocionante. Pero existe un problema. No sé dónde está la jungla de la imaginación. Por eso me subí al tronco. Pensé que podría verla desde ahí. Bueno, tal vez podamos verla desde acá arriba. Vengan, vamos. Vamos. Sí, muy bien, es una buena idea. Pero no van a encontrar la jungla de la imaginación si solo usan los ojos. ¿No se puede? No, porque la jungla de la imaginación está aquí mismo, en este patio de juegos. ¿Aquí? ¿Dónde? Así es, niños, y solo se puede ver si usan la imaginación. ¿Quieres decir fingiendo? ¡Exactamente! No sé, para mí solo es un patio de juegos, Barney. Pero si usas la imaginación, puede suceder cualquier cosa. Imagina tantas cosas que Mom y hacer y visitar lugares que jamás soñé. Imaginar nos hace sonreír. Tolo. En un globo a la luna podríamos subir, construir un castillo imperial. Y con un dinosaurio salir a explorar. O un arco iris fabricar. Imagina. Tantas cosas que podría hacer y visitar lugares que jamás soñé. Imaginar nos hace sonreír. Y recuerden que imaginar nos hace sonreír. Está bien. Entonces, imagino que este patio de juegos es una jungla imaginaria. Podemos buscar a la princesa, ¿verdad? ¡Exacto! Sí. Está bien, voy a intentarlo. ¡Vamos, jungla! Lo que tú desees. Si
yo viviera dentro del mar, grandiosas aventuras podría realizar, con un pez y un calamar podría hacer amistad, si yo viviera en el mar. De la cola una ballena podría tomar. ¡Eso sería genial! Los tentáculos de un pulpo podría contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si yo viviera dentro del mar, grandiosas aventuras podría realizar, con un pez y un calamar podría hacer amistad. Si yo viviera en el mar, sería divertido ver a un atún hablar con un caballito de mar. O mirar un pez vela que al nadar mueve su aleta sin parar. Si yo viviera dentro del mar, grandiosas aventuras podría realizar, con un pez y un calamar podría hacer amistad. Si yo viviera en el mar, con un pez y un calamar podría hacer amistad. Si yo viviera en el mar. ¡Qué increíble! Sentí como si de verdad estuviera bajo el agua. Nosotros también. La imaginación nos permite fingir que vamos a muchos lugares diferentes. Claro que otra forma de usar la imaginación es fingir que eres una persona diferente. Entonces puedo imaginar que soy alguien grande y valiente cuando vaya a buscar a la princesa en la jungla de la imaginación. ¡Exactamente! Yo sé quién puedo fingir que soy. ¿Quién? Bueno, podría decírtelo, pero será más divertido mostrarlo. Barney, ¿me ayudas, por favor? Claro que sí, ¿eh? ¿Qué será? ¡Yahoo! Me llamo Barney el Vaquero y quiero presentarles a la reina de la imaginación del salvaje viejo oeste. Ahí viene nuestra vaquera Min. ¡Hola, compañeros! ¡Hola, vaquera Min! ¡Hola, Min! ¡Yahoo! Quisiera un hogar donde tu palo está y el antílope suele pastar. Donde no hay desaliento, tristeza o temor, y las nubes no cubren al sol. Quisiera mirar al venado correr y pastar, y jamás escuchar de tristeza o maldad, y un gran cielo estrellado admirar. Y ahora, Min, muéstranos lo que sabes hacer con esa cuerda. Está bien, allá voy. Quisiera un hogar donde el búfalo está y el antílope suele pastar. Jamás escuchar de tristeza o maldad y un gran cielo estrellado admirar. Quisiera mirar al venado correr y pastar. Donde no hay desaliento, tristeza o temor, y las nubes no cubren al sol. Too bright. ¿Vamos volando en un avión? Yo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco.
circo. O sea, todos. ¡Oh, chispas, cielos! ¡Qué emoción! ¡Vamos a abordar el avión! Esta es la torre de control del aeropuerto, llamando al capitán BJ. ¿Está listo para despegar? ¡Listo para despegar! Yeah. I hate. ¿Ahora estás listo para usar tu imaginación y buscar la jungla imaginaria? ¡Claro que wow, sí! Wow. Bueno, estoy imaginando que nuestro patio de juegos es una jungla imaginaria. Una jungla con pajarillos y animales y... ¿Qué sucede, BJ?
Bueno, si solo fue un juego de la imaginación, entonces realmente no tenía que ayudar a la princesa a buscar el camino. ¡Claro que sí! ¡No puedo caminar a casa sin mi grande y valiente hermano! ¿Grande y valiente? ¿De veras? Sí. Gracias, hermanita. Nunca imaginé que haríamos todo esto hoy. Oh, eso es lo maravilloso de la imaginación. Está llena de sorpresas. Imagina, imagina tantas cosas que podría hacer y hacer y visitar lugares que jamás soñé. Imaginar nos hace sonreír. Todo viaje, deseo, sueño se pueden lograr con la imaginación. Solo hay que jugar a fingir y al final todo se hace realidad. Imagina, imagina tantas cosas que podría hacer y hacer y visitar lugares que jamás soñé. Imaginar nos hace sonreír. Imaginar nos hace sonreír. Bueno, princesa, creo que es hora de que nos vayamos a casa. Ay, me gusta cuando me dices princesa. Adiós, Barney. Adiós, amigos. Gracias por un día divertido. Adiós. Adiós, Baby Bob. Adiós, BJ. Adiós. Creo que BJ y Baby Bob tuvieron un día muy especial. Me gustó mucho. Ya lo creo. Porque todos los días pueden ser especiales si compartimos nuestra imaginación con las personas que queremos. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso me dirás: mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré: mi cariño yo te doy. Bueno, me imagino que también nosotros debemos irnos. Sí, es la hora. Adiós, Barney. Hasta mañana, Barney. Adiós. 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 Barney dice: Hola de nuevo a todos mis amigos. Me alegro de que hayan venido a jugar. Nuestra diversión y aprendizaje nunca terminan. Esto es lo que les vine a enseñar. Tuvimos una aventura emocionante usando nuestra imaginación el día de hoy, ayudando a BJ a encontrar la jungla de la imaginación. Usar la imaginación y fingir es lo mismo que inventar. Como cuando imaginamos que estábamos bajo el agua. O cuando imaginamos que éramos valientes y grandes vaqueros y vaqueras. Y la imaginación nos permitió fingir que podíamos volar. Baby Bob hasta fingió que era una princesa. ¿No es hermosa? Siempre es bueno compartir la imaginación con las personas que queremos. Y yo los quiero. Thank you.
Just think about it. Tall ships, the open sea, and an island adventure. Whoa! I'd love to sail on a big ship. Well, you could, you know. We could? Sure. You could do anything if you just imagine. Just imagine. A storybook adventure comes to life when Tasha and Min set sail on an exciting voyage to Imagination Island with a little help from Captain Barney. The crew is complete when Sean, Derek, Baby Bob, and her big brother BJ join in the fun. On this wonderful journey, you never know what or who they'll find along the way. As Barney and his crew explore the jungle island, they meet a most interesting character, Professor Tinkerbutt. He's a toy inventor who doesn't want anyone to play with his toys. Your children are sure to have fun singing and dancing along with Barney and his friends as they help show Professor Tinkerbutt that good things can happen when you share. All hands on deck as the adventure is just getting started on Barney's Imagination Island. Imagination's fun for you and me. Is everyone having a good time? No. Join Barney, Baby Bop, BJ, and all of their friends when they take center stage in a special adventure filled with all your favorite songs and games. We meet a new friend, the Winkster, who loves to laugh and play jokes. And everyone is sure to have a great time when the Imagination Circus comes to town, filled with clowns, animals, and even a few special surprises. Come along and join the fun in Barney Live in New York City.